Hello. Hello, Diana. Hello, how are you doing today, Cecibel? How are you? ¿Qué tal? Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Good. You're good, excellent. Very good. Excellent, me alegra. ¿Descansaditos ya del fin de semana? Yes. Yes. Excellent. Yes. Yo conozco gente que dice que después del fin de semana necesita un descanso, pero del fin de semana. Me right. Parece como ¿verdad? Que se comparta. ¿Cómo dice? Me parece. Da algo también de sentimiento. Excelente. Yes, I know. Pues, Diana. Dígame, Cecibel. El jueves no estuve en la clase porque no sabe que me mandaron a ingresar por sospecha de COVID. No le creo. Y no, pero no era nada. Es que ya me dio 2 veces. Tuve que salirme del hospital de escondida, irme a hacer la prueba particular porque me iban a dar seguimiento. Y salió negativa. Ah. Desde las 7 de la mañana que llegué al policlínico hasta las 6 de la tarde que regresé a mi casa. ¿El policlínico de bienestar? Sí. Yo antes pasaba consulta ahí. ¿Y ahora por qué no? Porque ahora soy maestra, pero privado. Y antes, como mi mamá es maestra, entonces yo tenía derecho. Beneficiario. Correcto. Ya. Y cuando cumplí 25, antes de cumplir los 25, cuando dejé de estudiar, ya me la sacaron del sistema. Correcto. Y así dice, mi hijo me dice, él es médico y me dice, mami, ¿dónde estás? En el hospital área de COVID. Sálgase de ahí, madre, porque usted no puede tener COVID, me dice. Y salgo hasta casi con el camisón puesto y yo que no le creo. Salió con todo, corriendo. Pues sí. Que digan que aquí corrió, no, aquí murió. No, y yo me fui y salí negativa, pues, o sea, yo padezco de asma y eso era lo que andaba cansada. Uh-huh. Necesitaba la nebulización. ¿Y que no se pone el spray? El spray lo uso en la mañana y en la noche. Ajá. Sí, y porque en la mañana no me lo puse, entonces me puso cansada. Ay, el problema. Sí, pero gracias a Dios aquí estoy yo extrañando, ratito me metía, ratito me salí. Sí, medio la vi, eso sí es cierto, que medio alcancé a verla. Sí, okay. Pero gracias a Dios todo fue una falsa alarma, correcto. Sí. Bien, qué bueno que ya la tenemos aquí y que esa sospecha pues solo fue una sospecha, así como tal cual, así ¿verdad? Es, gracias a Dios. Excelente, bien, very good. So guys, ahorita, en el último tema que nos quedamos, a ver si se acuerdan cuál fue el último tema que vimos. No, teacher, estábamos dormidos. Ajá. ¿Cuál fue el último tema? Arriba, abajo, dentro. Preposition of place. Prepositions of place. Y hoy vamos a terminar de repasar un poquito eso, ¿verdad? Yes. Entonces vamos a repasar un poquito ese tema de prepositions of place. También vamos a ver un poco, a little bit more about, vamos a ubicar cosas dentro de las prepositions of place y vamos a ver también una lectura, una conversation en negative statements, yes and no questions with be. Eso ya lo tenemos un poco, ya adelantamos un poco. Saben ustedes cómo se hace el negativo. Por ejemplo, si yo digo, I am a teacher, ¿cómo se diría el negativo de esto? I am not teacher. A teacher. Recuerden que es teacher. I am not a teacher. Excellent. Thank you, Cecibel. So yes, vamos a ver un poquito de repaso de esto, preguntas y respuestas que también ustedes ya las manejan bien, eso creo que no hay problema, pero sí vamos a ver bastante de prepositions of place. Bienvenidos y bienvenidas a las que se acaban de conectar. Hello, Teresa. Nancy, Jamie, Eduardo, Evelyn, bueno, Héctor ya estaban antes, Cecibel, Gabriel, hello. Gracias a las personas que tienen su cámara encendida, eso me hace sentir que no estoy solita, right? Like I'm not alone. Y Héctor se fue un ratito y cuando dije eso, uy, right? Very good. ¿Tienen alguna duda sobre la plataforma? ¿Cómo han trabajado con ella? ¿Ya la tienen completa? ¿O cómo vamos? Hablemos de la plataforma. Yo voy por la 3. La sección 3. Sección okay. 3. No sé si voy retrasada o... No, va bien, vamos bien. Vamos bien. It's okay. Me quedé en el primer tema, hice el último examen de la 2 y me sentí muy contenta porque pude hacerlo y ponía el oído porque sí me cuesta como... ¿Qué dijo? Y entonces ponía el oído para contestarlo y gracias a Dios salí bien. Ya llegué a la 3. Y como ahí puede volver a reproducirlo, ¿verdad? No es que... Exacto, sí. Pero sí, me parece excelente. Okay. Y también los comentarios de los compañeros. Eso como que nos ayuda a quienes vamos más a pasito de tortuga a ver cómo van ellos y seguirles sus pasos. Me parece excelente eso de los compañeros. Ok, excelente. Thank you. Gracias por el comentario, Cecibel. ¿Quién más va avanzando en la plataforma? Recuerden que venir a clases, o sea, pásenle la raqueta, Nancy. No deje ninguno vivo, Nancy. Ya le vi ahí la raqueta de los zancudos. Ok, so, recuerden que estar en clases es como ir a una clase presencial. Yo puedo ir todo el año a la escuela, pero los exámenes nunca los hago, los laboratorios nunca los hago y las tareas nunca las hago. Pero llegó al final, el día de clases, y llego y le digo a la maestra, pero ¿y por qué no pasé? Yo todos los días estuve aquí, ¿por qué no pasé? ¿Y por qué creen que le van a decir? No hay un registro de notas. Aquí pues pasó, pero pasó de noche, right? No hubo un registro. Entonces lo mismo para la plataforma. Les motivo, por favor, de la manera más amable, please, trabajen en la plataforma porque sin eso no se muestra un progreso. Y sin el progreso no avanza usted al siguiente módulo, ¿ok? Así que les motivo a que lo hagan. Tengo otros alumnos de otros cursos que ya, o sea, se metieron un día y les agarró, o sea, agarraron cuerda hasta que terminaron la plataforma, right? So, por eso nunca les voy a regañar. Que se adelanten no es malo. El problema es que vayan atrás, ¿ok? Yes, very good. Bueno, vamos a repasar las prepositions of place, que era el último tema que habíamos visto. Voy a compartir la pantalla. Este era el último tema que habíamos visto. So, vamos a ver un poquito de esto. Preguntando dónde está la pelota. So, para dar la respuesta, vamos a contestar de esta manera. Miren acá. The ball is, la pelota está, right? Where is the ball? For example, voy a marcarles una yo y vamos a hacer el ejemplo de cómo se contesta. Dame un segundo. Para donde ponga el corazoncito yo, ahí me van a decir ustedes. So, where is the ball? En ese. La respuesta la dirían ustedes así. The ball is, ¿dónde está? Miren. Near. The box, la caja, porque la caja es la que tenemos de referencia. The box, okay? So the ball is near the box. Okay, vamos con el siguiente. Esperen un ratito. Ahora donde esté la estrella me van a decir. Okay, aquí. Hola, Diana. Dígame. Ese es como el tema 2.9 que decía las llaves. Uh-huh. ¿Dónde están las llaves? Correcto. Uh-huh. Exactly. Ese es el tema. O sea, vamos a ver ahorita dónde se encuentran diferentes cosas para nosotros saber ubicar y usar las preposiciones de lugar. Right? That's what we're doing. Ahora tenemos la estrella. Ahí donde está la estrella, fíjense. So, where is the ball? Dígame, Teresa. The ball is next to the box. Excellent. The ball is next to the ball. The box, perdón. En este caso, cambiaríamos aquí. It's next to the box. Bien, vamos a hacer un poquito oraciones así, van a practicar ustedes, pero vamos a iniciar con esto. Miren, voy a repetirles todas las preposiciones de lugar para que ustedes se acuerden cómo se dicen y después podamos utilizarlas. A ver, voy. Behind. Behind. In front of. In front of. Next to, next to, between, between, near, near, above, above, recuerden el v, above, below, in, on. Es de tener mucho cuidado, you guys, con eso del in y el on, porque se suele confundir. In, por ejemplo, queremos decir en la mesa y vamos a decir siempre in the table, in, no. Si yo tengo algo adentro de mi cuarto, yo puedo decir it's in my room, in, porque está dentro de. Pero si dentro del cuarto el objeto que yo voy a indicar está sobre la mesa, ¿cuál sería la preposición del lugar que yo usaría? On. On es correcto. Por ejemplo, vamos a ver con qué puedo hacer. Esto. Son unos auriculares. Entonces yo digo, my earphones are in my room on the table. On the table. ¿Okay? ¿A dónde están tus auriculares? Están en mi cuarto, en la mesa, pero no es en la mesa, dentro de la mesa, porque si ustedes me dicen que están in the table, yo voy a entender que esa mesa tiene una parte donde se puede abrir y allá adentro están los auriculares. ¿Okay? Hay que ser muy claros que es on. ¿Okay? Ahora, tomen todas y todos algo que tengan ahí, un objeto que puedan utilizar de referencia. No importa, pueden ser llaves, puede ser lo que sea. Hasta una cora si tiene ahí. Ya me escuché como los muchachos que andan pidiendo en la calle. Una cora si tiene. Lo que sea su voluntad. Ok. Y yo voy a decir preposiciones de lugar y ustedes van a estar mostrando. Y vamos a hacer eso de la preposición de lugar, así vamos a colocar el objeto. Vamos a hacer primero la práctica conmigo y después yo les voy a ir diciendo dónde si ustedes lo hacen. Behind, miren, behind. Hagan ustedes la práctica, quiero verlos ahí haciendo la práctica. Behind. Mi cara va a hacer referencia, dice Teresa. Ok, in front of. In front of. Next to. Next to, between, ahí sería en Héctor en medio de los dedos, dice between, near, ok, no está a la par, pero está cerca, near, ok, above, below, in, está dentro de mi mano, dentro, sí, in, on, ok, ahora vamos a hacer la misma actividad, pero ustedes la van a hacer con sus compañeros. Utilizando dónde están. Uno les dice dónde ponerlo, los demás lo van a hacer así. Por ejemplo, ahorita les digo, el objeto que tienen, pónganlo between your hands. Between your hands. Veamos. Between. En medio de mis dedos, dicen Héctor y Teresa, right? Ok. In my hand. Ajá, bien. Esa misma actividad es la que haríamos con los compañeros. Vamos a ir a practicar rápidamente. Entonces voy a crear aquí solo 2 sesiones. Vamos ahí. Una práctica un poco rápida. Nancy, ¿le llegó la invitación? No sé qué fue lo que le puse y ya no pude entrar. Ay, a ver. Behind. Next to. Near. Cerca. Below. In. On. Behind. Above. Behind. Atrás. 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 In front of. De mi mano, no sé cómo dice. My hand. In front of my hand. Next to my hand. My hand. Ah, my hand. Next to my hand. The queen is to my hand. The cream is to, between is next my hand, to between, next to, no se le olvida el next to. Next between, to, next, near. Se le cortó con. Hello. Ay. Un segundo. Excelente, guys. Bueno, fui a las breakout rooms y en las dos estaban trabajando distinto. Una estaban diciendo oraciones así completas y en otra breakout room lo que estaban haciendo era que decían, ¿verdad?, dónde estaba y yo creo allá están trabajando todavía, no quieren venir, son los de la 1, los de la 1 estaban allá, ahí vienen ya, no querían venir, ¿verdad? Estaban bien entretenidos allá, si yo fui a ver. Yes. Very good. No, guys, me gustó mucho cuando en las dos breaker rooms estaban trabajando diferente, en una estaban diciendo oraciones y mostrando, ¿verdad? Y en otra me encantó en esta de los compañeros que no querían venir porque estaban así como diciendo, por ejemplo, Teresa los guiaba y decían, the pen is next to my face, above, in front of, behind, y así estaban y todo lo movían y así, it was interesting, estuvo interesante, pero y ese es el propósito, ¿verdad? Gracias por hacer la actividad interesante, porque a veces las actividades se vuelven aburridas si no las hacemos interesantes, ¿ok? Eso depende de cada quien. Bien, vamos a ir a un comentario que fue algo que me fijé en los breakout rooms. Miren que poquitos hay hoy. Otras veces hay como, por ejemplo, 4 líneas. Hoy, like, es Monday. No quiero ir a la clase. Es Monday, it's okay. Pero bueno, cuando fui y hacían oraciones, solo daban dónde estaba el objeto, pero no daban el otro punto de referencia. Por ejemplo, si yo digo, the earphones in front of, behind, next to. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir in front of my hand, behind my hand. Entonces, ¿dónde están los auriculares? Where are the earphones? The earphones are behind my hand. The earphones are in front of my hand. The earphones are on my hand. ¿Verdad? Y depende si del objeto que estamos hablando es un objeto singular o son varios objetos o objeto plural. Entonces vamos a decir is o vamos a decir are. Por ejemplo, con el lápiz, the pencil is, porque solo uno, ¿verdad? The pencil is in front of my hand. The pencil is behind my hand. Pero como en este caso hablo de unos auriculares que son dos, ¿ok? Entonces yo digo, the earphones are in front of my hand. The earphones are behind my hand. No se les olvide eso del is y del are. Recordando siempre que tenemos que decir el punto de referencia de lo que estamos hablando. Voy a compartirles esto para que lo vean en este ejercicio. Vamos a decir, where is the rabbit? ¿Dónde está el conejo? Where is the rabbit? ¿Dónde? Ya sabían que where es dónde, ¿verdad? ¿Ya habíamos visto eso? Sí. ¿No? Claro que sí lo habíamos visto. So, where is the rabbit? Y miren aquí, digo, the rabbit is, y este maletín se dice, escuchen la pronunciación, briefcase. 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 So, repito. Where is the rabbit? The rabbit is, y aquí ¿dónde está el rabbit? From. In front. In front of. To. Of no, of, vean ahí bien. Of. In front of. The briefcase. The briefcase, ¿verdad? La segunda dice, where is the rabbit? The rabbit is. Behind the briefcase. Behind the briefcase, correcto. Thank you very much. So ahora yo voy a hacer la pregunta específica. Voy a preguntarles dónde está el rabbit y en el número de dibujo. Where is the rabbit in number 6? Between the briefcase. Pero. Between of the briefcase. No, primero no me mencionaron el rabbit, solo me mencionaron el rabbit. Is between. Y cuando aquí está hablando que hay dos. Between. Diríamos así. Briefcases. The briefcase. Yes, porque estamos hablando de más de uno. ¿Ok? Between. The briefcases. The briefcases. Ok. Sure. Yeah. Ahí no sería the rabbit are por hacer dos maletines. No, porque lo que nos estamos refiriendo es el rabbit y el conejo solo es uno. Ah, ok. Uh-huh. Bien, pero viene por la pregunta, solo el objeto al que nos referimos o a la persona o el animal al que nos referimos es al que le vamos a poner esto de is. Ya después esto no, este solo es el punto de referencia, llamémosle. Vamos entonces con number 5. Where is the rabbit in number 5? The rabbit is on the briefcase. Excelente, very good. Ahora yo voy a hacerle la pregunta a alguien específico y ese alguien le va a preguntar a alguien más, así sucesivamente. Gabriel, where is the rabbit in number 3? The rabbit is below of the briefcase. Below of the briefcase? ¿Segurísimos que sería below? Yes. Yes. Ok. Vamos con la siguiente. Bueno, podemos decir below, eso es algo que no había explicado, así que lo voy a explicar ahora. Podemos decir below, pero por ejemplo below yo estoy como abajo del techo, pero no me está tocando. Pero también en este caso que está así, podemos decir under, abajo de, under. Under briefcase. The briefcase. The rabbit is under the briefcase. The briefcase. Bien. Ok. Vamos con la siguiente. Gabriel, usted le pregunta a otro compañero o compañera. Y usted dice el número y le pregunta. Where is the rabbit in number 8? Quiero ver. Héctor. Hello. The rabbit is next to the briefcase. Excellent. Thank you very much, Héctor. Bueno, okay, guys, aquí sí se puede decir next to, pero les he puesto estos que están a la par porque se puede decir to the right of, a la derecha de, o to the left of. Por ejemplo, the rabbit is to the right. No, bueno, de mí está a la derecha, pero del briefcase está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, the rabbit is to the left of the briefcase. En este caso, the rabbit is to the right of the briefcase. ¿Me comprenden? Si quieren ser más específicos, no dicen al lado, dicen sino cuál. Right, derecha, left, izquierda. Right, left. ¿Ok? Ahora vamos a hacer esta misma práctica con nuestros compañeros y vamos a preguntarles dónde está el rabbit. Y le dicen el número, así como la actividad que acabamos de realizar. ¿Se comprende? Yes. Vaya, pero voy a volver a crear los grupos. Vamos. Vamos, vamos. Se nos fue Gabriel. Gabriel, where is the rabbit number 3? The rabbit is under the briefcase. Excellent, Gabriel. Excellent. Ahora, Cecibel, where is the rabbit in number 2? Number 2. Number 8, Héctor. In what number? 8. 8. The rabbit is next to the briefcase. The briefcase. Okay. Ahí es donde podíamos decir también to the left of, ¿verdad? Yeah, to the right of. Ah, no, to the left, no. Es a izquierda. To the left, to the left of the briefcase. To the left. The brief. ¿Qué pasó? No sé qué le toqué. Y se salió. Uh-huh. Pero no importa, ahorita vienen todos ya. Don't worry, it's okay. Okay. Uh-huh. Solo una, ¿cómo se dice? Briefcase. 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 Yes. Briefcase. That's how it said. A ver, me faltan 2. Héctor y Jimmy se me han quedado ahí en los breakout rooms. Bien, vamos a pasar, guys, a otro tema que es bien importante. Este tema no hay nada más que hacer que práctica. Ustedes ya saben cómo se dicen las preposiciones del lugar, ahora practiquen diciéndolas, porque no va a pasar por arte de magia, ¿verdad? Ah, ya me lo explicó, ya se quedó aquí. Si fuera así, uff, le explico todo el inglés en un día y ya no tiene que volver a clases. Pero es práctica, practice, practice and practice. Como se dice en español, la práctica hace al maestro, y como se dice en inglés, practice makes perfect. Ok, so voy a pasar a otro tema que se llama el estrés en las palabras en inglés. Ok, ustedes saben que en español nosotros tenemos el acento o tenemos la tilde, right? Yo digo papa y yo digo papá. Y es diferente. No digo, voy a ir a ver a mi papá porque le llevo unas papás. Algunas personas así dicen para referirse a los papás, papás. Del papa, ajá. Pero eso ya es otra cosa. Pero yo no voy a decir, papá, me compra una papa. Papá. Papá, me compra una papá. No, ¿verdad? No tiene sentido. O sea, es como que yo dijera a una papa que me compre un papá. A un papá que me compre una papa, yes. Entonces pasa lo mismo en inglés, pero en inglés no existe un acento visible como lo es la tilde, sino que solo es oído. You just hear the strong, se siente lo fuerte, the strong part of the word. Por ejemplo, si yo quiero decir, a ver, ¿cómo dicen ustedes un correo? Un correo electrónico. ¿Cómo le dicen a eso ustedes? Email. Email. Email, ¿verdad? Email. Pero en inglés es email. Ajá, es lo mismo, pero el acento va en otro lado. En uno se dice email, como nosotros decimos, email, y para ellos es email. 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 ¿Okay? Email. La misma cosa, pero el acento va en otra parte. Email, email. Email, email. Entonces right? No sería Gmail, sería Gmail. Gmail, Gmail. Gmail, yeah. So, Vamos a ver, y en los números es uno de los lugares donde esto es más relevante, más importante, el estrés en la palabra. Entonces, vamos a identificar cuáles son estos estrés. Bien, estamos acá. What is stress in English? ¿Qué es el estrés en inglés? Que es como la fuerza de la palabra. No hay que creer que la palabra está estresada y va a ir al psicólogo y todo, ¿verdad? Word stress is the verbal emphasis placed on one syllable of a word. Un estrés es algo, un énfasis que va ubicado en una parte, en una sílaba de una palabra. This occurs in every English word that has more than one syllable. Y esto pasa con todas las palabras del inglés que tienen más de one syllable. Si tiene más de una sílaba, tiene un estrés. Y el estrés cae en diferentes sílabas. First, word stress is only ever on a vowel of a word. Siempre se encuentra en ¿qué? En una vocal. Okay. It's never on a consonant. Never on a consonant. Second, there is only one syllable stress per word. No pueden haber más de dos sílabas estresadas en una palabra. Solo es una. ¿Ok? Entonces vamos a aprender un poquito más de esto. ¿Cómo identifico yo esa sílaba? How to identify the stress syllable. Esta sílaba se escucha louder, más fuerte. Louder. Longer, es un poco más larga, más pronunciada dentro de la palabra. Higher, está más alta dentro de la palabra. Y clearer, la puedo escuchar más clara dentro de la palabra. ¿Ok? No voy a esperar que usted sea un experto o una experta ya reconociendo este estrés, pero poco a poco. Aquí en los números, se les voy a explicar en los números que es la forma más fácil que considero yo de explicarla. Dentro de los números hay algo que nos puede confundir bastante. Vamos a ver. Estas pronunciaciones son bastante similares. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. ¿Ok? Ahora, pongan atención. Cuando yo digo esto así, 13, obviamente el estrés está ¿en cuál sílaba? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. Ok, bien. Y en la otra donde digo 30, ¿dónde está el stress? En la primera. En la primera, correcto. So, en la primera yo digo 13 y en la segunda digo 30. Son muy similares en cuanto a pronunciación, pero ese stress hace que yo lo pronuncie más fuerte en los teenagers, digamos, en los de 10, del 13 al 19. Y suena con una N al final. Repite usted. 13, 13. Ok, vamos con el siguiente, diga 14, 14, ahora 40, 40, 14, 40, 14, 40. Parece mentira, pero esto es algo que los confunde mucho. Imagínese que a usted le pregunten, ¿y cuántos años tiene de vivir aquí? Y usted dice, 40. Y usted ni 20 años tiene. ¿Y cómo lleva 40 años viviendo ahí? 40. Entonces diría usted, 14. Y hace énfasis en ese teen. Porque si no, puede estar diciendo otra cosa completamente diferente. Va a salir a comer con sus amigos y entre todos han encargado 15 hamburguesas. Pero usted llega al lugar y le dicen, I want 50 hamburgers. Y le dan 50 hamburguesas y usted solo andaba cabalito para 15. ¿Y ahora cómo hace? Right? Entonces yo digo 15 hamburgers. 15. Y hago ese énfasis. 15. ¿Ok? ¿Cuánto vale esto? Le preguntan y usted está vendiendo. Y usted le dice, Vale, le dice usted, 17. Y la gente le dice, 17, qué barato. Y tal vez valía 70. Y usted lo vendió por 17 y era 70. Pero usted no lo dijo bien. So, hay que ser muy cuidadosos con estos. Voy a decir todos los números en este momento y ustedes van repitiendo desde su casa. No es necesario que abran el micrófono porque usted va a repetir para usted. Y yo les doy la guía. Vamos a empezar desde el number 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Recuerden esa pronunciación de la V. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20. Pueden decir 20 o 20. Y aquí es muy fácil, you guys, en inglés, porque es 21 sería 21, 22 sería 22, 23, 20. 3 y así sucesivamente. Entonces es muy fácil, por eso no se los pongo acá. Luego pasamos a este que se pronuncia, yo no sé, a mis estudiantes les cuesta mucho pronunciar el 3, el 13 y el 30. Y el 30 se pronuncia 30, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 100, 100. Y aquí como les ponía el ejemplo, decimos 21, 22, 23. Si vamos con 34, ¿cómo diríamos 34? A ver si me contestan. 34. 34. 34, bien. ¿Cómo diríamos 58? 58. 58, very good. Ahora, miren este. Aquí cuando vamos a decir 101, 102, 103 y así, decimos, podemos decir 100 o podemos decir 100. Cualquiera de los dos está bien. 100 o 100. Porque A significa 1 en inglés. Si yo quiero decir 101, añado la palabra en, o sea, 100 y 1. 101. 102. 103. Y cuando ya llego a 200, solamente digo 200. 300. 300. 400. 400. 400. Bien, excelente. Entonces, y después solo le agregamos el en para añadir el otro número que vamos a decir. Esto es fácil, ¿verdad? Decir los números así. Ahora, ya, diga. Después de, siempre llevaría el en, digamos, 110. 110, 111. Okay, thank you. Yeah. Okay. Ahora, guys, esta es una técnica más que todo para decir los años. Por ejemplo, ¿en qué año nació? Porque esto es 1000. 1000. Okay. 1000, eso es 1000. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en el año 2021, ¿verdad? 1000. Ahora, es bien difícil si yo voy a decir esto, miren. Digamos que yo voy a decir 1992. Vaya. Supongamos que eso quiero decir. Si yo fuese a decir esto, 1992, vamos a ver. 1,000. Lo estoy escribiendo. 1,000. 1,000. Luego, ¿cuántos? 900. En. ¿Cómo es? 90. 92. Bien largo, ¿verdad? Entonces, en inglés hay una forma de simplificar decir años. Y no se dice así de largo todo esto. 1,992. No. Vamos a hacerlo de la forma más fácil. Y en Estados Unidos se va a decir así. 19. 1992. Divido un número bien grande en dos números pequeños. ¿Se comprende? Por ejemplo, yo nací en 1994. No voy a decir 1994. 1994. Digo 1994. Alguien que nació en el 75. 1975. Alguien que nació en el 82, 1982. Estos dos primeros los tomo como uno y los dos segundos los tomo como otro. ¿Okay? Entonces, en el caso mío, Diana, 1964. No, ¿en el 64? 64. Ok, 1964, correcto. 1964 es correcto. Ok. Yes. Entonces, ahorita para hacer una práctica rapidito antes de irnos, porque ya nos vamos a ir, solo vamos a hacer esto. Vamos a ir a decir, no va a quedar grabado para YouTube, no por decir que tenemos menos, vamos a tener menos, para nada. Vamos a ir a decir en qué año nacimos y cuántos años tenemos, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a decir, I was born, o sea, yo nací, I was born, se lo voy a escribir aquí para que les quede cómo decirlo. I was born in... Eso es yo nací en. I was born in 1994. I am. Y ahí dice los años. Old, years old. So, en mi caso sería I was born in 1994. I am 27 years old. Ese es mi caso. Cada uno de ustedes va a llevar su caso. Por cierto, yo fui a pasar consulta y la enfermera me dijo, ¿27, Diana? Y yo, sí. Y me dice, se ve bien bichita. Sí, yo cuando la conocí el primer día. Que tenía 22. 22, ¿y Héctor? 20, o menos. 20, ¿verdad? Sí, es una ventaja. Ya 3 años de los 30. Right, very good. So vamos a ir a decir eso, guys. Miren, pero eso es una cosa fea, porque a mí no se me notan los años ahorita, pero me va a pasar, yo siempre he pensado que me va a pasar las de Leonardo DiCaprio, siempre se veía bien joven y de repente, ¡boom! ¡Puf! Todos los años. Entonces, es que los chelitos después de los 40 se aturran ahí rapidito. mucho botox. Sí, pero él se veía bien joven, ¿verdad? ¿Cómo se llama? DiCaprio, se veía bien joven. Incluso botox. En la película del Titanic parecía menor que Rose. Y ya después, boom, los años. Bueno, vamos a hacer la actividad rapidito. No, mire, antes de que se vaya, tengo una duda. Después del 2000 sería 21. No, 20. No. ¿Cómo sería? El 2000 ahí sí decimos 2001. 2001, 2007, 2000, yes. Ya llegamos a la generación de los 2000s, guys. Cada vez que dicen 2000, que nacieron en el 2000, para mí es como... Ay, Dios mío. Right. Yo ya les dije mi año y mi edad. Ay, yes. Que yo ya participé. No, vamos a hacerlo ahorita, vamos a hacer rapidito y volvemos. Ah, se salieron antes, ¿verdad? Esperemos que vengan y nos despedimos ya. Y solamente, bien rápido lo hicimos nosotros. It was quickly. Yeah. Quickly, excelente. Teresa, se tiene que retirar. Claro, claro. De todos modos, igual nos vamos ya en este momento. Don't worry. Don't worry. Be happy. Bye. Solo espero que vengan los demás para allá. Yeah, be happy. Falta Beatriz, Sibel y Evelyn. Where are they? En práctica. Están, ellas que están emocionadas a ver cuántos años y cuántas edades están diciendo. You guys. No, Isabel, vaya a verla. Right, they are excited about it. Están emocionadas. Hello. Ahí vienen. Ya tienen que venir. No, tampoco. What? Ahí están. No quieren salir todavía. No querían salir de la sala de práctica. Yes, sabíamos eso. Nos sacó del pelo así de... Ajá, no hicieron nada. Estábamos tan emocionadas diciendo la fecha de nacimiento. Ok, very good. Bueno, guys, pero igual les dejo ir porque sé que hay personas que tienen que ir a trabajar. Así que don't worry, nos vemos el día de mañana, ok? Trabajen en la plataforma, siempre les motivo, ok? Bye-bye. Have a good afternoon, guys.